Bienvenidos, mi nombre es Marcela Trejo Clemente, soy coordinadora de Ultimate UNAM. Tengo el gusto también de formar parte del staff de coacheo y del mismo equipo como jugadora. El Ultimate es un deporte de conjunto en el cual se involucran varios valores, ya que es un deporte de no contacto, de cero agresión y sobre todo autoarbitraje. Eso hace que cada uno de nosotros tenga control sobre sí mismo y nos ayude a tomar la mejor decisión sin abusar de un reglamento. El Ultimate tiene varias características. La primera es que lo podemos jugar mixto. La segunda, no hay árbitro. La tercera es que gracias a estos dos factores anteriores, nos ayuda a que con los chicos se fomente la tolerancia, la equidad, el respeto, la honestidad, la cooperatividad. Al interior de la universidad tenemos varias categorías: varonil, femenil, mixta. Está iniciando la infantil gracias al apoyo de la Dirección General del Deporte Universitario. Nosotros somos Pumas Ultimate UNAM y te esperamos. Pues vamos a decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es esto? Es el Festival Virtual de Bienvenida del Deporte Universitario. ¡Vaya, vaya, vaya! Tenemos una hora de ensayo y salió excelente. Bueno, pues, Marcela, ¿quién tenemos acá estos personajes? Pues déjenme platicarles, déjenme paso para acá. Porque así si me veo, si me salgo, si no me salgo. Pues este es el primer bloque de este festival virtual de bienvenida, justo para ti, que eres un nuevo Puma. Y lo iniciamos este martes con el deporte que yo amo, sí, es mi deporte favorito. O sea, me encanta el básquet y otros, pero sí, el que ocupa el mayor lugar en mi corazón es el Ultimate Frisbee. Y tenemos a Carlos de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, Carlos está estudiando arte dramático, Daniel está estudiando ingeniería mecánica, una especialidad, está en la maestría, vende vale los domingos y lo vamos a estudiar aquí en la doctorada, pues vamos a investigar. Y díganos, ¿qué es el Ultimate? Bueno, pues el Ultimate es un deporte de no contacto, cero agresión, autoarbitrado. Se juega en una cancha similar a la de fútbol americano, con dos zonas de anotación en cada extremo. Y mediante pases, se juega equipo 7 contra 7, y mediante pases, el que tiene el disco no puede correr con él, sino como en básquet, deja de botar el balón. Aquí atrapa el disco, tiene que darle un pase a su compañero, y mediante pases, una persona atrapa el disco en la zona de anotación y hace un gol, o un punto. Pero oye, yo ya lo sé, pero seguro que, o tú ya lo sabías, Miguel, que este deporte es autoarbitrado. A mí me suena como más o menos, pero ya no. Entonces, explícanos esa parte del autoarbitraje, por favor. Claro, nuestro deporte se rige bajo lo que nosotros denominamos el espíritu de juego, que prácticamente es llevar el juego limpio hasta su máxima plenitud, ¿okay? Es decir, que no va a haber esa figura de árbitro, esa tercera persona que va a estar viendo y tomando las decisiones, sino que si hay alguna situación que se tenga que dialogar al momento que suceda, entre los involucrados van a platicar, van a llegar a un acuerdo, o al mismo no estar de acuerdo, están de acuerdo en no estar de acuerdo, parece trabalenguas, pero al final se llega a una resolución y el disco sigue, el juego sigue y todos seguimos adelante, ¿no? Pues está padrísimo, les digo, es mi deporte favorito. Y antes de dejarles el set a Carlos y a Dani, los que nos han estado preguntando desde ayer acerca de los puntos deportivos, ¿cómo se van a liberar estos puntos? Les voy a decir al final de esta sesión, ¿sale? No se me ha olvidado y ya tengo su respuesta, así que se quedan en su casa. Bienvenidos. ¡Pumas! Bye, bye. Muchas gracias. Bueno,
Primero, pues queremos darles la felicitación a todas y todos ustedes que acaban de tener este nuevo ciclo en su vida, esta nueva etapa. La verdad, pertenecer a la UNAM es un gran orgullo y también representarla en alguna de sus disciplinas deportivas, ¿ok? Cantar el Goya con toda tu máxima voz acá es súper increíble. Entonces, los invitamos a que tanto se organicen para que tanto cumplan perfectamente con todas sus actividades académicas, también busquen un deporte al cual puedan representar a su universidad, ¿vale? Estaría súper chido, ¿no, Carlos? De una forma saludable y divertida, y pues qué mayor honor que representar tu universidad, ¿no? Exacto. Bueno, antes de comenzar con esta dinámica y presentarles, pues, qué es lo que nosotros hacemos, dónde nos pueden encontrar y todas las actividades que realizamos dentro de nuestro deporte y también como asociación, les queremos mostrar al actor principal de esto, ¿eh? No es Carlo, es un actor, está estudiando para ser actor, pero no es Carlo, ¿vale? El actor principal de nuestro deporte, pues es el disco, el frisbee, ¿ok? Nosotros traemos ahorita dos tipos de frisbees. Mira, Carlo va a mostrar uno y muestro otro. El que Carlo tiene es un disco que nosotros le llamamos Junior, realmente es para iniciación también, ya que si pueden ver ese disco que tiene Carlo, pueden doblarlo, pueden jugarlo y no le va a pasar nada. Este se puede ocupar más con pequeños o con gente que está aprendiendo a atraparlo, ¿no? Que a veces tendemos a abrazarlo, ¿ok? Y después tenemos este disco que tengo yo aquí, igual a lo mejor lo acercaré un poquito a la cámara para que lo vean. Es de plástico, pesa 175 gramos, es nuestro disco oficial de juego, ¿ok? Pero bueno, les voy a explicar cómo nació el disco, ¿no? Entonces, ya remontándonos a la parte más cercana al disco, como nosotros lo conocemos para esta actividad física, empieza con una compañía que vende pies, bueno, vendía pies, y que se llamaba Frisbee Pie Company, ¿no? Entonces, los alumnos, después de estudiar, se relajaban en el campus y pues llevaban algún pie para compartir y comer, ¿no? Ya una vez que se lo... Exacto, un poco a las islas. Entonces, traían su pie, lo disfrutaban, lo compartían y decían, bueno, pues ya comimos, ya, ¿cómo podemos activarnos otra vez, no? Y entonces vieron que el plato, la base, la podían ocupar pues para empezar a lanzársela, ¿no? Sin embargo, bueno, el material de este era baquelita, entonces pues les duraba muy poco el chiste, ¿no? Entonces, al lanzarlo, pues se podía caer, se rompía y adiós, ¿no? Pero un visionario de esa época, que es William Morrison, dijo, oye, esto lo puedo patentar, puedo empezar a trabajar con otros materiales y ver, trabajar con la aerodinámica para que pues, el disco pueda viajar más lejos, se mantenga más tiempo en el aire y todo eso, ¿no? Por lo tanto, empezó a trabajar y creó el Pluto Platter, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, fue evolucionando el frisbee hasta como lo tenemos actualmente, ¿no? Que les comentaba, 175 gramos y pues se utiliza, este disco es oficial, se pueden ocupar en competencias regionales, nacionales, mundiales, ¿ok? Entonces, así es, ¿no? Y bueno, pues este es lo del disco. Ahora, ya la otra parte es el Ultimate, ¿no? ¿Cómo nace el Ultimate? El Ultimate nació... pues digamos adoptado de otros deportes, ¿no? Como les comentaba hace ratito, pues es un poquito más como el fútbol americano, ¿no? Sin embargo, antes se jugaba con más reglas similares al americano, es decir, yardas y primera y 10, 2 y 5, todas esas cosas, ¿no? Pero vieron que pues se le quitaba justo esa dinámica de estar de la fluidez del disco, correr por él y demás, que empezaron a hacer algunas adaptaciones, ¿no? Y dos personajes que son Joel Silver y Jared Kass, si no mal recuerdo, empezaron justo a adoptar estas ideas hasta hacerlo ya un poquito más dinámico, como lo conocemos ahora y demás, ¿no? Ya por último, nada más contarles una anécdota breve de por qué le llamaron Ultimate. Y fue porque una vez cuenta esta persona, este Joel Silver, que él iba corriendo por un disco que le lanzaron
y en ese momento él, solo observando el disco y corriendo hacia él, se sintió que esta era la última experiencia que podía tener, una experiencia que no había encontrado en ningún otro lado, ningún otro deporte que lo había llenado, y decidió bautizarlo como Ultimate, ¿no? Entonces, bueno, ya basta de tanta palabrería. Ahora sí ya vamos a empezar pues con lo bueno. Entonces vamos a empezar calentando un poco para las dinámicas, las actividades que tenemos, ¿ok? Entonces, Carlos me va a apoyar en eso, pero también igual, no sé si la profesora Marcela quiera apoyarnos también a practicarlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, digo, no estoy yo para contarles, pero si ustedes ven, pero si ustedes ven una transmisión en vivo de hace unos minutos, bueno, estuvimos la profesora y yo, entonces, si nos encuentran ahí un poco agitados o como de, oye, ¿qué pasó? Están muy cansados, es por eso, ¿vale? Pero vamos a apoyar a Marce para que, pues, salga con toda la energía, ¿va? Con nuestros restos y salimos a rehacernos para esta nada de bienvenida. Súper, bueno, bien, entonces vamos a empezar con el calentamiento. Yo les voy a ir diciendo el cambio para que lo hagan, y mientras pues les voy a dar otra vez como ese resumen de qué es el Ultimate, cómo se juega, esos detalles, ¿va? Entonces van a empezar mis compañeros con puntas y talones, van a contar ellos 16 veces, ¿vale? 16 veces y les cambio el ejercicio, ¿va? Puntas y talones, ajá, ¿va? Súper, muy bien. Entonces, como les platicaba, el Ultimate es un deporte de no contacto. Entonces, esto no es que lo haga más fácil, sino al contrario. Ustedes tienen que controlar su cuerpo para que justo eviten el llegar a hacer un contacto con esa persona, ¿va? Ahora van a pasar con boot kicks, talones a glúteo, ¿ok? Entonces, van a contar 20, ¿vale? Súper. Muy bien. Entonces, les platicaba también el deporte. El equipo se conforma de, en sí, el máximo 28 jugadores. Sin embargo, se juegan en campo 7 contra 7, ¿va? Siguiente ejercicio, skip derecho. Van a hacer justo esa diferencia de llevar la pierna derecha más arriba de su cadera, ¿ok? Y recuerden su braceo lateral, ¿va? Igual, van a hacer 20. Súper. ¿Ok? Entonces, ¿cómo inician juego? Las siete personas, bueno, antes. Este deporte se puede jugar por ramas, es decir, femenil y varonil, o también mixto, en donde son siete jugadores, pueden jugar cuatro mujeres, tres hombres, cuatro mujeres, ¿va? Cambiamos ahora a la izquierda. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo inicia el juego? Son siete personas, el campo, se me olvida, perdónenme. El campo es parecido al americano, ¿ok? Tenemos dos zonas de anotación a los extremos, ¿ok? Las medidas son 100 metros de largo por 37 de ancho, ¿ok? Vamos ahora con yogis, ¿ok? Igual, 20, ¿va? Ajá. Entonces, lo que sucede es que se colocan las 7 personas que van a jugar enfrente de las otras, y como estamos muy lejos, pues no podemos gritar, oye, ¿estás listo? Y sí, esperar. Entonces lo que hacemos es un movimiento con el disco de levantarlo, y si alguien levanta la mano del otro lado, quiere decir que ya están listos para comenzar el juego, ¿no? Ahora vamos con cambios de dirección, 1, 2, 3, ¿ok? Vale, entonces el ejercicio va a ser 1, 2, 3, y subo, 1, 2, y subo, ¿va? ¿Ok? Entonces igual van a ser 16, ¿va? Vientos. Entonces, les comentaba, se levanta el disco 16. Se levanta el disco y entonces es el momento para comenzar. Como en el americano hay una patada, además que aquí no pateamos el disco, entonces lo que hacemos es un saque con toda nuestra potencia hasta donde caiga y listo. Ahí donde cae el disco comenzamos a jugar. Hay muchas otras opciones, si cae afuera del campo y demás, que bueno, no nos liaremos ahorita en esas cosas, ¿vale? Muy bien, vamos ahora con aperturas de cadera, ¿ok? Vamos a abrir, abrir y abrir, ¿va? ¿Ok? Entonces, van a ser igual 16, ¿vale, amigos? Gracias. Ok, entonces, abrir cadera. Muy bien, entonces, una vez que el disco cae ahí, el equipo que iba a recibirlo, o si lo atrapa en el aire, comienza a jugar. Recuerden que el que tiene disco no puede correr con él, solamente pivotear, ajá.
ya sea si ustedes son zurdos, con su pie derecho, pivotean, ¿vale? Si son diestros, con su pie izquierdo, pivotean, ¿vale? Muy bien, ahora cerramos caderas, ¿ok? Súper. Bien, ok, entonces, el disco, mientras nosotros, el equipo tenga posesión de él, puede avanzar mediante una sucesión de pases, puede ser desde 1, 2 hasta 1000, no hay un número limitado para dar los pases. Y una vez que una persona atrapa el disco en esa zona de gol que están atacando, se es el punto y acaba ese, ¿no? Si el equipo contrario, ¿ya? ¡Ay, qué rápido son! ¡Súper! Vamos a hacer ahora abrazos, ¿ok? ¿Abrazos? No, ustedes, abrazos, ¿vale? Entonces van a ser 20, ¿va? Gracias. Ajá, entonces, recuerden, si ustedes... hay un cambio de posesión en el disco, si es interceptado, si es bloqueado, si cae fuera del campo, ajá, si se le cae al jugador que iba a atrapar, hay un cambio de posesión de disco, ¿ok? Aquí en este deporte el disco no puede ser quitado de las manos, no hay contacto, no puedo desplazar para ganar ventaja al disco, ¿va? Ahora, vamos, 16 y ahora vamos arriba y abajo, ¿va? Muy bien. Entonces, ¿qué más les puedo platicar de este deporte? Ah, pues, se juega a dos tiempos, ¿ok? Entonces, la duración, por lo general, puede variar dependiendo del evento, del torneo, pero puede durar de 90 minutos, 110 minutos, ajá. Ahora círculos con los hombros hacia adelante, 16 tiempos. Uh-huh. Ajá, entonces, les comentaba, puede durar 90, 110 minutos, y los puntos son a 13, 15, 17, se elige, ¿vale? ¿Por qué un número impar? Porque la mitad del juego se va a determinar ya sea por el tiempo, la duración, o por la cantidad de goles. Es decir, si jugábamos a 13, como son dos tiempos, sumamos 1 al marcador meta final, que sería 13 más 1, 14, y lo dividimos entre 2 y sería 7. Entonces, si llegan, ahora vamos a hacer, perdón, movimientos de izquierda a derecha con la cabeza, igual 16 tiempos, ¿va? Entonces, si llegan a 7 antes de que acabe el tiempo, pues se llega al medio tiempo. Por lo general duran 5 minutos el medio tiempo y se reanuda, ¿vale? Entonces, se elige al momento de hacer el volado para elegir cuando estamos en juego, se puede elegir qué equipo. Ahora vamos arriba abajo, ¿sí? Por favor. Se elige quién va a empezar como ofensivo, quién va a empezar como defensivo, y el otro equipo elegirá si jugar en este lado del campo o en el otro lado del campo. Cuando se llega a la segunda, al segundo tiempo, ahora el que empezó, por ejemplo, recibiendo el disco, ahora le tocará a él lanzarlo, ¿no? Por último, ya nada más las muñecas. ¿Por qué las muñecas? Igual ahorita me enfoco tanto. Porque el movimiento clave que vamos a ocupar durante el último, digo, son muchos obviamente, pero lo que va a hacer que podamos soltar ese disco, esa soltura, ese movimiento, va a ser el muñequeo. Entonces necesitamos calentarlo correctamente, calentar la muñeca, ¿va? Entonces vamos a hacer movimientos exacto como hace Carlos, primero hacia adelante y luego hacia atrás. ¿En Facebook, de dónde se puede practicar y cuándo? Ok, bueno. Les voy a platicar, hay varios lugares dentro de la UNAM y de también diferente nivel, digamos, ¿no? El equipo representativo entrena en martes, jueves y domingo. Martes y jueves de 5 a 8, actualmente, digo, no sabemos, en este momento no podemos entrenar hasta que pase esta situación, pero entrenábamos en campo de usos múltiples, o antes en el campo de softball, ¿no? Pero no sabemos, no tenemos lugar, ¿no? Pero son martes y jueves de 5 a 8. Y domingo de 8 a 12 estábamos entrenando en el complejo deportivo Alfredo Harpelú. Ese es solo Harpelú. Representativo, ¿verdad? Sí, representativo. Pero imagínate que yo no soy representativo, o no tengo tiempo, o solo quiero ir a lanzar, galanear, o... Ah, pero solo... ir y sentir el disco, o sea, tener esa experiencia. Sí, para eso, como les comentaba, en el otro lugar son jueves y viernes en las islas. Sí. Si no la conocen, espero que muy próximamente conozcan ese espacio. Es increíble, encuentras de todo realmente, no estoy exagerando de todo, pero también en ese momento, jueves y viernes, están todos estos talleres que encuentras en el Festival de Bienvenida,
los vas a encontrar ahí. Entonces también buscarás la carpa de Ultimate y ahí podrás pedir los discos a préstamo y te podremos enseñar e iniciar para integrarte, ¿no? Si es tu gusto, al equipo representativo. Sí, bueno, les voy a interrumpir con los saludines porque luego se nos van y ahorita pues estamos escasos de personal. Ah, no es cierto. Mientras Carlos va a ir calentando las muñecas. Está, un saludo a Mari Carmen Mendoza. Ah, eso ya habían pasado, Chava, muchas gracias. Pero de nuevo, saludos. La atención es lo que cuenta. Desde el más allá. Un saludo a Ruto Campo, a Ricardo Campo, a la familia de los rudos que siempre apoyan este deporte, Alejandro Rojas, a Gabriel Contreras. Sí, al final te damos con detalle todo lo que nos preguntamos de los puntos. Renato Bravo nos dice que hay un jugadorazo. A Pumas está invitado todo aquel que tenga un número de cuenta, que sea de cualquier subsistema, es decir, Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades, Facultad de las FES, las ENEPS, que seas de la UNAM. Si tienes alguna duda, escríbenos a pumasultimate@deporte.unam.mx y ahí ya resolvemos casos puntuales. Sí, no sé si había otro. A Leo Flores, a Felipe Guadarrama, por primera vez nos manda un saludo, gracias. Muchas felicidades. Muchos saludos, Felipe. Gracias, jefe. Sí, tenemos una página en la cual pueden seguir a Ultimate UNAM. En Instagram, es que están preguntando. Claro, Instagram, ¿no? Claro, está bien. Pumas Ultimate UNAM. Y en Facebook está como Asociación de Ultimate de la UNAM. Ahí está, ya, dale, sí. Héctor López Pardo de la Facultad de Contaduría. Un abrazo. Saludotes. Muy bien. Bueno. Vamos, ya Carlos ya calentó las muñecas, también Marce ya al checar ahí, textear ahí también. Y bueno, ¿qué les queremos mostrar también de nuestro deporte? Como bien ahorita han escuchado de lo que hemos platicado, pues es un deporte que pues sí se requiere tener también capacidades físicas, ¿no? A lo mejor algunos o varios, y nos ha pasado, a mí me pasó, creo que a casi todos, que pues realmente el disco no es como que hayamos nacido bajo el brazo con él, ¿no? Y tenemos que a lo mejor lo asocian pues solamente al disco en la playa, lanzárselo al perro y demás, pero si ustedes ven nuestros videos y demás, o videos del deporte, verán que es un deporte que realmente tiene mucha exigencia, que es de alto rendimiento, ¿vale? Muy divertido. Y divertido también, exacto. Por lo tanto, pues también al momento de entrenar, que es algo que les queremos ahorita compartir, es esa parte ofensiva, y en la siguiente sesión, que estaremos igual con ustedes el próximo jueves a las 12, vamos a practicar o trabajar un poco la defensa ahora, ¿ok? Ah, o sea, vas a dividir, hoy vas a ver solo ofensiva. Exacto. Ah, ok. Esto porque... Vamos a la siguiente sesión para que vean... Claro. Exacto. ¿Esto por qué? Porque realmente queremos primero que ustedes se familiaricen con el disco. Entonces, si ahorita tienen la oportunidad de, si tienen un disco, agárrenlo. Si no, pueden ocupar, como les dije, pues a lo mejor no un pie, un frisbee pie, porque pues ya dejó, pero pueden ocupar justo la tapa de algún bote, un plato de plástico, y de preferencia que tenga justo este canto, este bordecito, para que ustedes lo puedan agarrar, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ocupar ahorita estos Junior porque queremos cuidar el inventario de la UNAM, del espacio, exacto. Pero nosotros entrenamos, practicamos con el disco que les enseñé, que es el oficial, ¿va? Entonces, vamos a empezar primero con cómo agarrar el disco, ¿ok? Entonces, para agarrarlo, ustedes, bueno, van a tener siempre una mano más hábil que la otra, pero ahorita vamos a trabajar con ambas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver cómo agarramos el disco. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, hay dos tiros básicos, ¿no? Hay muchísimos más, pero dos más básicos. ¿Esto para qué? Ocupar justo nuestra lateralidad. Ajá, es decir, si yo soy diestro, para poder lanzar por mi lado izquierdo, o... igual si soy derecho, lanzar de mi lado derecho. Ajá. Entonces es por eso que hay estos dos tiros. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primero, el más básico, el que seguro ustedes, si agarran un disco, su cuerpo automáticamente va a decir, yo lo voy a lanzar así, ¿no? Hacen entonces, o
O como bailarina, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es, los cuatro dedos, excepto el pulgar, van a ir por debajo del disco, el pulgar va a ir por arriba, y que ustedes tengan un agarre firme, lo encuentren firme, ¿ok? Ustedes pueden o tener extendidos los cuatro dedos de adentro, o agarrar así el disco con más firmeza. Ustedes van a ir encontrando a la larga cuál va a ser ese agarre ideal para ustedes, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer, y como les decía hace rato, que la clave está en la muñeca y calentarla bien, es porque el muñequeo lo que va a hacer es el giro del disco, y el giro lo que va a hacer es que pueda avanzar más lejos, durar más tiempo en el aire y verse espectacular su disco, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita de ejercicio va a ser solamente sin lanzarlo, porque vamos a aprender a atrapar después, es solamente pasarlo de una mano a otra, frente a nosotros, hacer este movimiento. Ajá, y lo cambio. Acá, entonces la muñeca va de enroscarse la muñeca, solo la muñeca. Entonces estoy aquí, enrosco y libero. Enrosco, libero. Enrosco, libero. ¿Vale? Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando primero con agarrarlo bien, que no se les vaya a soltar. Y esto también lo pueden ir mecanizando cada vez más rápido y más rápido y más rápido. ¿Ok? Entonces, vamos a que este Carlo haga unos 16 de cada uno. Ya ahorita que Marce, que nos está apoyando con las redes, si ahorita se desocupa, pues se integra, ¿va? Súper. Entonces, vamos a hacer este movimiento. Entonces, solo es aquí, sin lanzarlo, no lo sueltes. Solo es aquí. Solo es ahorita para mecanizar el movimiento, ¿ok? En lo que ellos lo hacen, cuentan ahorita 16. Esto que está sucediendo, realmente en un juego no lo voy a hacer, porque recuerden que hay defensa, estamos jugando contra otras personas. El defensa, como les dije, no puede hacer un contacto con nosotros, no nos puede desplazar, no nos puede quitar el disco de la mano. Pero lo que sí puede hacer es tratar de obstaculizar, de que nosotros tengamos más dificultad de hacerlo, ¿ok? Vamos a hacer ahora el otro tiro. Yo sé que ahorita, pues, digamos el primero, el del back, pues es algo más familiar, y este va a lo mejor costar un poquito de trabajo ahorita comprenderlo, pero no pasa nada. Igual en los talleres o en los entrenamientos podremos pulirlo, ¿no? Pero el otro tiro, en el que sale de mi otro lado, mi otro costado, se llama forehand o flick. Para más fácil, flick, ¿ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, para empezar, esto obviamente en un juego no lo vas a hacer porque pierdes tiempo, porque seguro van a decir, pues, ¿qué está haciendo, no? Pero es para que ustedes lo conozcan ahorita, ¿no? Entonces, el disco lo voy a poner en mi abdomen y con la mano con la que lo voy a agarrar. Exacto. Entonces, voy a hacer una L con mi pulgar apuntando hacia arriba, mi dedo índice y medio apuntando hacia el lado. Ahora voy a apuntar hacia abajo con el medio y el índice, y luego el pulgar va a apuntar a mí. Ajá, señala. Ajá. Así como tengo mi mano, la voy a meter al disco, y van a ver que el dedo medio es el que queda en el borde, no en la parte del fondo del disco, sino en el borde. Y ya que tengo este movimiento, estos dos dedos que quedaron, anular y meñique, no, tampoco los discriminen. Si ustedes, dependiendo de su mano, ¿no? Pero si su mano se lo permite, pueden cargar el disco por debajo. Ajá. O pues solamente que no estorbe el movimiento. Porque lo que queremos es que el disco viaje libre. Entonces aquí lo que van a hacer ahora es de atrás hacia adelante. Van a abrir su muñeca y luego van a intentar cerrarla. Ajá. ¿Vale? Van a hacer esta especie como de látigo. Muy bien. Ok. De hecho, este Miguel lo está practicando ahorita con el disco. Y va, Miguel, y va a hacer la prueba. Porque como sea, pues yo ya medio le sé a este show. Pero como la Mara. Lo que nosotros queremos es que vean que este deporte es para todos. Y que alguien que no lo ha practicado, pues lo puede hacer. Entonces, pues Miguel, ¿qué dice ya lo practica? El público hoy no es público. Bueno, es que, pero también. ¿Qué dice el público? ¡Que pase! Sí, que pase. Yo me voy. Pero esto también para que se vea si la explicación está siendo entendible, clara, ¿no? Yo hago el físico.
Para que Miguel no haga el físico, yo hago el físico. Súper. Hola, ¿cómo vamos aquí? Entonces, vamos a repasarlo. Pongo el disco en mi abdomen, señalo con mis dos dedos, índice y medio, hacia afuera, pulgar hacia arriba, luego hacia abajo estos dedos y el pulgar hacia mí. ¿Ok? Coloco la mano adentro, ajá, y estos van flexionados, el medio va flexionado para que justo me permita empujar el disco. Ajá. Ya que los tengo aquí, ahora agarro firme el disco y voy a hacer este muñequeo de atrás hacia adelante. ¿Ok? Aquí es muy importante, a ver, vamos a ver, vamos a apoyar a Miguel. No pasa nada, Miguel, no pasa nada. No, no, no. Solo recuerda. Claro, claro. No importa, tú, el dedo medio es el que va a ir en el borde y este dedo, el índice, lo pueden abrir, pueden separarlo un poco para que estén más cómodos. Ajá. Nada más igual este dedito, sácalo un poquito más, que esté casi en el borde, como si ya se fuera a salir. Casi, ya listo, ¿no? Entonces, qué importante para lanzar el disco. No crean que por lanzarlo hacia arriba, el disco va a ir más lejos. Vean hacia dónde está la punta del disco y esto les va a indicar hacia dónde va a caer. Si ustedes lo lanzan justo hacia arriba, va a caer luego, luego, ¿no? Entonces, vean, pueden jugar con la inclinación y eso es lo que lo hace más especial al disco, creo yo, ¿no? ¡Órale! Entonces, vamos a ver, vamos a probar, a ver si Miguel comprendió un poquito. Vamos a adelantarnos un poquito a la parte del atrape, pero para que nos lance el disco Miguel, ¿va? ¡Órale! Entonces, ¡Órale! A ver, ¡Órale! Va. Si quieres, colócate así. No, pero a la cámara no. A la cámara no. A ustedes. No, no, no. Allá, gracias por el apoyo. Aquí era Carlos, a ver. Apúntale a Carlos. Entonces, aquí importante es que su cuerpo lo proyecten a la persona que le van a dar el disco. Entonces, aquí Miguel ya está colocado correctamente para que, pues, justo, ¿se vale? Entonces, lo único que va a hacer Miguel es ahorita trabajar con su muñeca. Ajá, llevar el disco de atrás hacia adelante, hacer justo este movimiento con su muñeca, ¿vale? Es como si pintaran una pared, o dieran una cachetada. ¡Bam! Salió la filosofía. Exacto. ¡Eso! ¡Prepárate! Va. Porque sí, esta muñeca lo uso mucho. Y más en esta cuarentena. ¡Oh! ¿Ustedes qué opinan? Miguel ya está listo, ¿no? Para. ¡Sí, las moches! ¡Hola, ok, Super. Sí, ahora quién va. ¿Sí? ¿Sale entrenado? Nos acompañas perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a trabajar justo este movimiento que estaban haciendo. Lo vamos a trabajar aquí, frente a nosotros, cambiándolo. Y traten de poco a poco, si ustedes son capaces, que seguro lo van a lograr, es cambiar, o sea, tener la posición aquí y luego acá directamente. Aquí y luego, luego, ¿vale? Aquí lo estoy haciendo vertical para que puedan ver mi mano. Ajá, pero en realidad pues va a ser aquí, ¿no? Para que lo tengan listo, ¿vale? Entonces vamos a practicar unas 10 repeticiones. Ajá. Entrenador, se me sale también la lengua. No sé si tiene esta situación. Ya estoy con mis neuronas. Es tu concentración. Se está concentrando para que lo haga bien. Muy bien. Ahora, ¿por qué les comentaba justo esta parte de que cuando uno juega no va a lanzarlo aquí? Es porque si yo fuera del equipo contrario, justo vean, o sea, no por azares del destino estamos de color azul y blanco, pero vean, este Carlo tiene el disco y entonces yo con mi equipo voy a intentar ganar la posesión del disco, ¿ok? No puedo quitárselo de la mano, no puedo chocarlo, pero ¿qué voy a hacer? Tratar de justo hacer que su tiro, su lanzamiento sea más complicado. Por lo tanto, si yo me coloco aquí y él solo lanza frente a su pecho, digamos que en back, lo lanzara aquí como lo estaban trabajando frente a ustedes, pues yo aquí solo con poner mi manita ya le pude bloquear el disco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos ahora a trabajar que mientras más lejos de nuestro cilindro, de nuestro centro, tengamos el disco, más oportunidad tenemos de separarnos del defensa y de completar el pase. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que estábamos haciendo aquí, frente, lo vamos a hacer ahora con brazo extendido. Vamos todavía a mantener nuestros pies firmes en el piso, pero vamos a estirar el brazo para que de esta manera vean cómo Carlo, al estirar su brazo, obviamente aquí, exacto, para que él no se tape la cara tampoco, estirado brazo, 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 así, pues yo ya aquí, como era mi manita, mi mano, pues yo ya no puedo tapar el disco, ¿ok? Pero esto, ahorita vamos a ir progresando. Igual,
Van a ver cómo Miguel al final se va a volver un experto con el frisbee, ¿ok? Vamos a pichar, seguro que sí. Exacto. Muy bien, entonces van a trabajar justo esta parte, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero con el back, recuerden el muñequeo, pero ahora lo vamos a hacer estirando el brazo, ¿vale? Vamos a ver, yo voy apoyando aquí a Miguel para que lo haga. Yo soy pollito, pollito ultimate. Va, ¿vale? Pollito ultimate, pero de back, ¿no? Acá, exacto, sí, agárralo, o sea, con los cuatro dedos adentro, sí, excepto el pulgar, todos, mira, todos los dedos los metes. Y así, justo en el movimiento de atrás de enroscar y liberar. Ajá, entonces te estiras, justo listo, así, te estiras y listo. Muy bien. Aquí recuerden, obviamente ahorita están haciendo solo un ejercicio, pero nosotros tenemos que hacer contacto visual al compañero o el espacio donde queremos lanzar el disco. Entonces hay que estar atentos, atentas, preparados, preparadas para poder completar ese pase, ¿va? Muy bien, ahora vamos a hacerlo con el lado del flick. Entonces, lo mismo, aquí en el flick, lo que vamos a hacer en vez de cruzar por delante de nuestro cuerpo, vamos solo a extender nuestro cuerpo. Entonces, voy a extender mis brazos y aquí voy a lanzar. Voy a hacer un movimiento ligero de atrás hacia adelante y el muñequeo. ¡Pum! Me lo cambio de mano. ¡Pum! ¿Vale? Ajá. De esta manera, yo ya estoy lejos. Miren, vean cómo Carlo, yo lo defiendo con... Y ya, yo estoy ya muy lejos, él está muy lejos con su disco, ¿ok? Ok. Exacto, esto es ahorita para que conozcan el disco, se vayan reconociendo, se vayan llevando mejor, ¿vale? Muy bien, entonces ya que hicimos este movimiento, ahora sí, ¿qué más puedo hacer? Como les comentaba, en el básquet, nosotros cuando dejamos de botar el balón, pues ya, tenemos que, ya no podemos despegar nuestro pie pivote. Solamente podemos hacer justo eso, girar sobre él. Entonces, aquí es lo mismo. Yo ya atrapé el disco, yo ya no puedo correr con él. Por lo tanto, puedo ocupar mi pie pivote. Si, como les mencionaba al inicio, si ustedes son diestros, su pie pivote va a ser el izquierdo. Entonces, pueden girar 360 grados con este pie, ¿ok? Si ustedes son zurdos, su pie derecho es el que se va a quedar pegado y ustedes pueden girar, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Este desplante, este pivoteo, es para todavía alejarse más del defensa. Vean que si yo, ahora va a hacer un back este Carlo, hacia allá, o sea, va a girar con su pie. Él es diestro, entonces su pie izquierdo es el pivote. Entonces, yo me voy a quedar de este lado y vean que ahora, si yo me quedaba aquí, y él, ¿te puedes regresar tantitito? Nada más, o sea, junta tus pies, nada más. El ejercicio que estábamos haciendo hace rato, con el brazo estirado, nada más. Vean que yo aquí todavía puedo llegar. Ajá. Ahora, Carlo va a hacer el desplante hasta allá. Y vean que ahora yo todavía estoy más lejos. Entonces, todavía tengo que ir al espacio a defenderlo. Entonces, hacer el desplante y hacer ese giro me va a ayudar a que me aleje del defensa y tenga más libertad del tiro. ¿Ok? Entonces, el ejercicio que propongo es que justo ustedes trabajen con un pivote. Es decir, yo tengo el disco con mi mano derecha, el izquierdo se va a quedar, giro, busco que mis dos pies, cada uno tenga una propia línea, un propio carril, justo para no estar al mismo y empezar a desequilibrarse, tener una buena estabilidad. Y ahora, si voy hacia el otro lado con mi mano izquierda, el pie derecho se queda, va por atrás y listo. ¿Ok? Van a ir trabajando, obviamente, poco a poco a una distancia de desplante que ustedes se sientan cómodas, cómodos, ¿ok? Entonces, si al inicio yo solamente con hacer un pasito estoy bien, perfecto. Si yo ya logro hacer un desplante hasta acá, perfecto, ¿no? Lo importante es que no se descomponga su tiro, ¿no? Su agarre, ¿va? Entonces, les propongo, vamos a hacerlo, ¿les parece? Me parece bien, Carlos. Perfecto. Vamos a darle. Entonces vamos a hacer. Ahí te va, acusado. Vamos a hacer uno hacia acá. Ay. Pero con intención de tiro, ¿vale? Para que no sea como de. Venga, entrenado, sí, ¿va? Es que te tengo. No pasa nada. Ya me dio pena. ¡Sale! No, eso, venga. Es movimiento aquí y como el tiro, lo que estuve trabajando hace rato. Ajá. Exacto. Muy bien. Con Marcelo. Y ya regreso. Y ahora hacia el otro lado. Y listo, ¿ok? Y así. Entonces, hacemos estos movimientos. Hagan unos tres más, ¿les parece? Para que lo muestren.
Me voy ahorita, me voy en este viaje con, sí, con Carlo. ¡Wow! ¡Wow! Exacto. Eso. Y al otro lado ahora. ¡Wow! Exacto. Uno más, ¿vale? Pues contigo. Y... ven, soledad. Exactamente. Es claridad, claridad, claridad. ¿Por qué soledad? Estamos juntos. No, es muy bonito esto de la técnica. ¿Les ha pasado? Yo cuando conocí a los muchachos practicando Ultimate, más allá de la pasión y la sonrisa, algo interesante, mi muchachada Puma, es ver cuando una persona tiene pulido un movimiento y fluye. Hay continuidad y esa estética, wow, enamora. Así que más allá de estar en las islas practicando el Ultimate y con su diversión y todo, pues son la encarnación pura de la promoción deportiva. Así que... exacto, sí. Eso me emociona. A ver, tomen distancia porque si no yo voy a empezar a abrazar, a pellizcar. No, sí, claro, lo que dice Miguel es muy cierto. Si ustedes ven en alguna de sus visitas ahora a las islas, alguno de los compañeros de equipo que están lanzando, si ustedes se acercan y les dicen, oigan, quiero lanzar con ustedes, es que lanzas muy bien y demás, seguro, seguro, con las puertas abiertas les van a decir, sí, vente, yo te enseño, y lo van a aprender, la verdad. Esta es la parte tanto de ser orgullosamente UNAM, de ser universitario, ser comunidad, y también pues de la parte del espíritu de juego que les platicaba de este deporte, ¿no? Que te acompaña, te cobija para que aprendas, ¿no? Bien, entonces, vale, lo mismo sería con el desplante del flick, pero bueno, vamos a saltárnoslo para que les podamos platicar más cosas, ¿no? Entonces, les comentaba, el pivoteo, este ejercicio va a ser un poquito más complicado, ¿vale? Vamos a ver qué tanto, qué tanto equilibrio, qué tanta coordinación tengo. Entonces, vamos a trabajar una especie de reloj. Les comentaba que podemos lanzar hacia cualquier grado, ¿ok? Entonces, si yo estoy aquí, por ejemplo, voy a trabajar con el flick, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, ya nada más abro y lanzo, ¿no? Ahora voy a girar 90 grados. Ajá. Y regreso a mi lugar. Ahora a 180 grados. Y regreso a mi lugar, ¿vale? A ver qué tal es. Voy a 270 grados, o si es un reloj, a las 12, 3, 6, 9 horas. Y ahora entonces voy no solo acá, voy hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miguel? Sí, vamos bien. ¿Qué tal eres con el payaso de Pues yo le echo ganitas, Súper. Y así, entonces, a ver, vamos a intentarlo una vez más. Entonces, aquí, acá. Aquí solo, mira, voy a hacerlo sin disco, ¿no? Ah, vale. Abro. Luego voy así. Y regreso. Regresamos al cero. Hasta el cero. Okay. Cero. Y luego voy a 180. Y luego regreso hasta el cero. Ah, ya está saliendo. Ya está saliendo. Ah, y luego hasta el 270, ¿va? Pues ya lo hacemos, ¿no? Ok, sale. Vamos a darle. ¿Vale? Seguida. Una, dos, tres. Vamos a cero. Regresamos. A 90. Regresamos. 180. Regresamos. 270. Y regresamos. ¡Eso! Lo hizo muy bien. Aquí lo padre es que además de una sonrisa y demás, tienen paciencia y nos acompañan de una forma dulce. Así que personas con mi discapacidad, ellos con gran paciencia y tolerancia. Gracias. Pero justo, mira, ahorita aprovechando justo lo que comentas de la discapacidad, este deporte también se puede jugar en silla de ruedas, sobre silla de ruedas. De hecho, tuvimos la gran oportunidad de compartir unos momentos increíbles con deporte adaptado. No lo hemos podido seguir, desafortunadamente, pero esperamos volver otra vez a estar pronto con ellos, con ellas. Sí, perdón que los interrumpa, pero ya nos queda poquito tiempo. Pero fue una experiencia padrísima porque es una comunidad muy diversa, pero muy linda. ¿Por qué? Porque tienen desde problemas motores hasta cognitivos y todos lograron lanzar, todos lograron jugar. Vean la página de la Asociación de Ultimate y de la UNAM, ahí tenemos testimonios. Ahí, mira, ya estamos para el baile también. Ahí pueden checar todas las actividades. Y pues qué padre. Entonces, ¿qué otro día nos van a acompañar? Vamos a estar el jueves también a las 12 aquí en este festival de bienvenida.
Nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook como Asociación de Ultimate de la UNAM y en Instagram como Pumas Ultimate UNAM. ¡Súper! Ahora sí, lo que todo el mundo esperaba, bueno, lo que Gabriel Contreras esperaba. ¿Payaso de rodeo? Sí. No, perdón, concurso de camisas. Lo de los puntos, amigos. Ah. Cualquier facultad que requiere puntos deportivos, antes, con su coordinador deportivo, les podían pasar alguna constancia o sus coaches. Ahora, como estamos en cuarentena y no tenemos actividades presenciales, pues lo que se está haciendo, lo que me comenta el coach de contaduría, el coordinador deportivo, saludos a Rafael, es que ustedes deben tomarse videos como evidencia y enviarlos al correo donde reportan sus horas de actividad física, de deportes. Pueden usar esta barra programática, pueden usar las sesiones de Ultimate, todo lo que está ofreciendo Deportes UNAM para ustedes. Les puede servir sí y solo si ustedes envían su evidencia a través de los correos que ustedes ya les han establecido sus profesores, sus autoridades que les requieren estas horas deportivas. Y pues bueno, Miguel, ¿qué tal? Bueno, padre. Primera experiencia, muy bien. Me gustó y pues... Vamos a hacer la prueba, vamos a ver. ¡El lanzamiento! Bueno, a ver, vamos a ver si te acuerdas de cómo era el lanzamiento. A ver. Sí. Va, me está viendo mi abuelita, no me puedo exponer. ¡Ah! ¡Uy! Y justo cuando la lanzo se corta la transmisión. Ok, va, me la rifo. Digamos, ¿hay que darle a ese conito? Sí, mira, fácil. Ok. Fácil. ¿Sí se ve? Va. Primero... Ahí ya está, sí, bonito. Ahí ¿todo está bien? Ok. Veo el escenario, Carlos. Mira, te vamos a dar la vuelta. Te vamos a dar tres intentos, mira. Tres intentos. Ay, chispas. Venga. Puedes usar el tiro que quieras. El flick o el back. Ok, ¿cuál es este? Kamehameha. Mira, este. Ahí está, a la primera. ¿Cómo ves? ¿Cómo fue por ti, Fred? Sí, vio la sesión. Va, este va por en contra de la obesidad en el mundo. Chihuahua. Sí, del sedentarismo abajo. Mira, este será el 1, 2. Mira, 90 grados. Ahí va. No, yo soy el único loco aquí. No, no, sabemos varios, pero... ¡Wow! ¡Eso! ¡Va por ti, Puma! ¡Dame otra! ¡Ya! ¡Directito! Si no, vas a olvidar tus bonos, le vas a dar a cualquier cosa. Vamos de tiempo, ya casi ya. Bueno, pues esto fue Ultimate. Esperen las próximas transmisiones y continuamos con Activación Física Funcional. ¡No se vayan!